Veana fa molts anys que té botiga a la Marina. És un dels pocs que obre portes al barri durant l'hivern. Los dueños de las locales no son serios, porque un local es para abrir, no para dejar encerrado. Y cuando abren, venden. Como nosotros, facturamos cada día algo. Carrers buits i portes tancades són la imatge habitual durant aquests mesos al barri. Aquesta cafeteria és de les poques que aixeca la persiana. No nos podemos quejar, trabajamos, pero tampoco es lo mismo que en verano ni mucho menos primavera. També queda desert el Mercat Vell. Marilina és l'única venedora que obri el mes de gener. Por lo menos los impuestos, que no nos cobrasen tant d'impostos. Que ens hi venda aquí no fem res, A Platja d'en Bossa es poden recórrer molts metres sense veure cap negoci obert. Els veïns lamenten la manca de serveis. Por lo menos algún sitio que otro abierto debería haber, porque aquí al fin y al cabo hay gente que vivimos todo durante todo el año. O sea, del 2019 pues más o menos sí que se quedaban bastantes abiertos, pero después de estos dos años, ahora este invierno aquí, como puedes observar, está todo cerrado. Entonces, pero yo creo que por eso, por los altos precios de alquiler y por la poca rentabilidad que te puede dejar el restaurante abierto. Y hay veces que me cruzo esta avenida con el perro y no me cruzo absolutamente a nadie ni veo un solo local abierto. Per premiar els negocis que obren tot l'any, els ajuntaments d'Eivissa i Santa Eulària deixen de cobrar l'ocupació de via pública durant els mesos d'hivern. Sant Antoni també estudia fer alguna exempció fiscal. Creo que habría que dar una vuelta más de tuerca y favorecer pues, que otro tipo de impuestos municipales que se cobran, pues, que no se cobrasen simplemente para que el empresario pues, no pierda dinero. Tots demanen que l'administració implementi mesures perquè aquestes zones deixin de ser un pàram durant la temporada baixa.